Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de la familia de Guatemala aquí apoyando a Ronito y a Dani, que están entrenando aquí en una pista improvisada que hicieron con unas rampas de madera. Hay tres rampas. Aguas de colocho. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Porque hay mucho polvo. ¿Mucho polvo? Deberían echar un poco de agua entonces para que no haya mucho polvo. Sí, la verdad que sí, también como ahorita estamos en verano, pues hay mucha resequedad y es mejor que echen un poco de agua, ¿verdad? Sí. Solo haga aquí, mira, en esta de aquí no hagas mucho polvo ya en la vuelta. Ya paren a Ronito. Ronito. Dani. Ronito. Van a traer agua para echar ahí. Vayan a traer agua. Vayan a traer agua. Bueno, pues van a traer un poco de agua para echar aquí. Es que la verdad que demasiado polvo hay aquí, más en las vueltas que se están haciendo aquí. Hey. ¿Todo bien, Dani? Yo vi que ya te desequilibraste un poquito en la vuelta, ¿va? Ajá. No, ahí yo grapo. Ah. Vayan a traer un poco de agua para echar ahí, porque hay mucho polvo. Voy a ver a pasar. Yo si hago, para no abrirme mucho ahí. Voy a traer agua. Vayan a traer agua, Ronito, para echar aquí. Que hay mucha resequedad, estamos en verano, en pleno verano. Como hemos dicho en otros videos, estamos en el pico más alto del verano, mucho calor. Aunque hoy se nubló y pues quiso lloviznar, pero al parecer, bueno, todavía hay un poquito de amenaza de lluvia, está algo nubladito, pero no quiere llover. Aquí es donde están entrenando, ahí está Ronito y Dani. Y hasta la Wiwa viene aquí, Wiwa. ¿Cómo está mi Wiwa? Esta no le tiene miedo a nada. La que sí tiene miedo con el ruido de las motos es la Atena, la pastora. La Atena sí tiene miedo, pero esta no. Esta no tiene miedo de nada. ¿Va, Wiwa? Wiwa. Vamos a dar un pequeño recorrido aquí a la pista que hicieron el Ronito y el Dani. Dan la vuelta por allá arriba también. Y aquí hay otra rampa.
Aquí se pusieron a barrer con los rastrillos. Pusieron las tarimas de madera. Y ya tienen ahí para entrenar en las tardes después de estudiar. Este es un palo de cuchín. Esta es una fruta que a mi parecer creo que está en dialecto el nombre. Cuchín. Así le dicen aquí, pero díganme ustedes si esta fruta la tienen en otros países y cómo le dicen. Porque también hay otra fruta parecida a esta fruta, es como hermana o prima hermana, que le llaman paterna. Paterna, es parecido. Estas traen una semilla adentro, así como envueltas en un algodón y bien dulce. Estos palos de cuchín son comunes verlos en cafetales, porque los usan mucho los cafeteros para que le haga sombra al café, porque como el café necesita sombra, no el café no es como quien dice de puro sol, sino que el café necesita un poco de sombra y a la vez un poco de sol, pero no mucho. Entonces, por esa razón es de que es común ver esta clase de árboles en los cafetales, para que le hagan sombra al café. Pero el nombre de esta fruta, cuchín, se oye como que sí está en dialecto maya. Huigua, huigua. La huigua es mi sombra, ella me sigue donde yo voy. ¿Va que sí, huigua? Huigua. Ah, ojalá que llueva, la verdad que sí, ya necesitamos un poco de agua. Y aquí hay un palo de mamey. Este es un palo de mamey. Es una fruta bien rica también. Cuéntenos ahí si han escuchado el nombre mamey y si en sus países también le dicen ese nombre a esta fruta. Es así redonda. Mamey. Uy, guato, vas a resultar aquí. Así es, amigos, pues muchas gracias por ver nuestros videos, por darle like a cada video que subimos al canal La Familia de Guatemala. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo donde quiera que nos estén viendo. Y este es el quistán. Ya creció demasiado. Miren, hasta encima del árbol de cacao. Quistán. Es quistán. Es una hierba. También está el nombre, como que se está en dialecto maya. Quistán. Pues esa hierba envuelta. La hacen así como guisado. O como decirles. O como estilo caldo. Como estilo caldo, mejor dicho. Con costilla de res. Y lleva otros ingredientes. Tomate y no sé qué más. Pero. De sabor este quistán. La verdad que es una de mis comidas favoritas. Sale con un sabor riquísimo. La verdad. El quistán. Bueno, amigos, pues nosotros nos despedimos. Nos vemos en una próxima. Y pues ya no vino Ronito ni Dani con el agua. Bueno, nos vemos en una próxima, amigos.